Perfecta cocción. Perfecta cocción. No están ni crudas ni quemadas. Ahora yo me llamo Mauricio. 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 Yo sono Mauricio. Yo sono Mauricio. Es mi doble nacionalidad. Mauricio Mesones. Yo sono Mauricio Mesones. Participantes, quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos y no sé si pueda terminar todo el plato y emplatarlo como me hubiera gustado. Vamos a ver. Uf. Hoy día estoy sudando más que otros días. Jesús, ¿cómo va la cosa? Mi hermano, ¿quieres probar mi salsa? A ver, a ver, gracias, gracias por tan lindo pruébelo ofrecimiento. Usted, por favor, señor. Jesús Neyra, de verdad. Pruébelo usted. Me gusta. Está buena, ¿no? Me gusta. Sabrosa. Tendría cuidado con esos tropezones de romero, pero bien, bien. Es verdad. Pero bien, ¿ah? Cuélala fácil. Peláez me sirve de conejillo de indias porque lo hago probar y tengo un comentario más sobre la sazón. Importante. Vamos, Mónica, buena suerte. Gracias, sí se puede, gracias. Vamos. Sí se puede, sí se puede. Mr. Peet, te veo un poco atrasado. ¿Qué plato necesitas? Yo te lo traigo, hermano. No, plato hondo nomás. Plato hondo, ya, nada listo. Más, 2 platos hondo. Vamos, señor. Este, Mr. Peet. Sí, está bien. Muy bien. Tú me dices, yo obedezco, hermano. Plato hondo, plato hondo, te traigo, hermano. Nuestro jurado va a decir, oye, qué linda la vajilla que eligió Mr. Peet. Vamos, buena suerte, hermano. Gracias, gracias. ¿Qué pasa, chiquita? Todos muy calladitos. Cállate, oe, feo. ¿Qué pasa, amiga? ¿Tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Vamos, quiero probar tu plato. Quiero probarlo ya. En este momento. Participantes, queda 1 minuto. Señores, va a la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Muy bien, queridos participantes, tremendo el trabajo que acaban de hacer en forma de espaguetis con albóndigas rellenas y salsa de tomate. Señor Mesones, ¿qué tal está eso, por favor? Bien, bien. Además me gusta porque es el utensilio correcto, ¿eh? Bien, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué tal está eso, señor? Dígame. No va a haber albóndiga más rica que esta. Sabor. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Vengan de 5 en 5. Participante Arévalo, por favor, agarre con ese tenedor un bocado generoso. Espectacular. Me gusta su sabor. ¿Qué tal está eso, señor Arévalo? Está bien, punto. Muy bien, que lo diga el jurado. Los tallarines me gusta, la salsa me gusta, la albóndiga sí, reconozco que... faltó cocinar en el medio. Participante Neyra, ¿qué tal está eso? Díganos. No, ¿qué tal está eso? Espectacular. Qué bocado tan generoso. Dios mío. ¿Qué tal está eso? Bueno, increíble. ¡Oh! Ese era el sabor. Participante Torres, ¿cómo está eso? Dígalo. No puede hablar. Está riquísimo, de verdad que está muy bueno. Creo que están un poquito crudas. Muy bien, participantes, momento de que el jurado pase por sus estaciones y delibere y vea qué tal está eso. Buena suerte a todos. Un poco alto de sal. Ok. La albóndiga está muy buena. Gracias. Ya lo sé. El fideo está en el punto de cocción perfecto. La sal, estás ahí al borde también, como acaba de decir Javier. Un poquito más y ya se te pasaba el salado, pero está muy rico. Al dente, como decimos en Italia. Muy bueno. Me ha gustado, me tomaría todo el plato. Gracias. 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 Bueno, parece que nuestro jurado está gratamente sorprendido por las albóndigas de Mauricio. Mauricio ha vuelto con todo, ¿no? Me gusta tu salsa. Me recuerda mucho al clásico tallarín rojo con pollo, pero no está mal. Está rico y, bueno, la cocción de la, sí, albóndiga, sí, ¿no? De la albóndiga nos falta un poquito, ¿no? Tema de tiempos. Gracias. Gracias. Bueno, al menos el queso está chiclosito. Yo le daría un punto por eso a Mr. Peet. Bueno, yo te quiero felicitar por la elección de vajilla, porque ¿quién diría que un tipo como el señor Mr. Peet iba a llevar esto hacia la casa de una abuelita? Bien, Peláez, hiciste una. Le faltó un poco de cocción a tu salsa, pero está rica. Realmente es una salsa casera. Es algo que uno le serviría a sus hijos, ¿no? Gracias. Por si a alguien le queda alguna duda, podríamos repetir con una música gloriosa el momento donde yo le acerco la vajilla a Mr. Peet. Plato hondo, ya, listo. 2 platos hondos, vamos. Muy bien, tú me dices, yo obedezco, hermano. Plato hondo te traigo, hermano. Está bueno. Comer un pedazo más, un poco más. Me ha gustado, ¿eh? Buena, Mr. Peet. Gracias, gracias. Le ha gustado el jurado, le ha gustado a Giacomo, le ha gustado a Javier, le ha gustado a Nelly. Pero mi gran problema fueron las albóndigas. Señor Arévalo, espero al menos una albóndiga cocida por eso. No se la recomiendo. Parece que tu salsa se quedó a medio camino de ser una gran salsa. Gracias. Muchas gracias. Voy a tener que enfocarme en darle una segunda o una tercera sazón al final para realzar eso que ya había hecho naturalmente el horno. Le faltó sal y pimienta también. Su salsa podría mejorar, pero tiene muy buen sabor. Gracias. Hay bastante sabor. Estoy de acuerdo con el chef Giacomo en que esto se ha quedado a medio camino de ser una gran salsa. De momento, tienes una buena salsa. Bueno, al menos tiene puntos positivos por la salsa. Me hubiera gustado que el color sea un poquito más hacia el rojo. Caliente. Sí, se puso medio naranja y eso que no usé ni zanahoria ni nada, que la traje, pero después dije para no... No importa, el sabor está bien. Ok, gracias. Te felicito. Gracias. Rico está. Muy rica tu salsa, Moni. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Es que la hice con amor, Nelly, para tus pericotitos. Un poquito más de cocción, un poquito más de sal, pero ya. Es agradable. Ok, muchas gracias. Con eso estoy contenta. Gracias. Que nuestro jurado te diga eso en esta competencia no es poca cosa, ¿no creen? Bueno, interesante, porque todos han hecho comida casera y medio que nos han llevado al alma de su casa. Sí, 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 efectivamente. Pero solo uno ha entregado albóndigas bien cocidas, buena salsa, cocción de pasta correcta. Hay otro que me ha encantado su salsa y que me ha encantado cómo ha trabajado y los detalles que le ha puesto. Sí, ha habido una pasta más que también me ha gustado, pero es verdad que solo uno de los participantes ha tenido el desafío completo y bien. A mí había una pasta que me ha encantado, la verdad, su salsa, porque tuvo un cuidado especial con el horneado de los tomates y todo, pero las albóndigas fue un desastre. Un desastre. Pero bueno, me inclino por el participante que presentó algo más completo. Pues me podría pagar por el plato completo. Vamos. Bien, queridos jurados, hemos tomado una decisión. Jurado Macías. Unánime. Muchas gracias por eso. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha preparado el mejor primer plato de esta noche. Persona que además tendrá el maravilloso beneficio de armar las duplas. Querido jurado, ¿podría decirnos cuál es el nombre de esa persona? Antes de eso, quería felicitarlos a todos porque de verdad que está bueno el nivel. Hay algunas cositas por mejorar y algunas equivocaciones en los platos de los 3 que no van a ser los ganadores. Pero con mucha alegría tenemos que decir que la persona que gana completó el encargo, está cocinando mucho más rápido y ha sido un muy buen plato. Así que el ganador de este primer reto de la noche es... Mauricio. Participante Mesones. Muy bien. Soy italiano. Italiano, don Mauricio. En verdad yo pensé que iba a ganar Mónica. Pero nada, gracias. Io sono Maurizio, bien Maurizio, grazie. Non sono qui per pettinare alle bambole, así que señor, andiamo. Por favor, no estamos aquí para peinar a las muñecas, para perder el tiempo, señor, no, así no, que por favor, elija usted las duplas. A ver. Ya la tiene clara. Ya usted, yo le adelanto, señor, que cuando yo me acerqué a su estación, usted hizo una promesa. Estoy en mi derecho. Pero sea estratégico, eso sí le digo. Haga lo que haga, sea estratégico, señor Mesones. Mónica, tú te vas conmigo. ¿Y qué voy a hacer con Mr. Peet? Mónica es la única que sabe cocinar. Tú y yo vamos a hacer una dupla increíble. Es más, estamos vestidos igual, si te das cuenta. Y la otra dupla, por ende, será Jesús Neyra y su amigo de la infancia, su compañero, vamos, su yunta. Tienen el mismo peinado. El señor Arévalo. ¡Vamos! Con Mr. Peet tengo confianza. Ya está, ya está. Jesús, mi hermano. Vamos a trabajar juntos. Ojalá y ganemos. Bueno, señor Mesones, elija las estaciones. ¿En qué estación va a cocinar usted junto con la participante Torres? La más cerca de... No, yo voy corriendo, mami. Tranquila. ¡Cel! Esta. Esa misma, muy bien, buena estación. Ha traído buenos resultados a los participantes esa estación. Acá está el sabor, acá está la suerte y acá escuchamos lo que van diciendo los jurados. ¿En qué estación le gustaría que cocine la dupla Neyra-Arévalo? Que se queden ahí. Muy bien, que los dos vayan... No necesitamos ventaja, Mónica, tranquila.